are ready. Es de la chica francesa que antes estaba. Ya no hay nada de nada. ¡Mi colonia! Oh my god, se había caído. Ya, te tengo. Y esa canchita, Dios mío. Es de páprica. Nunca, nunca compren esto, es horrible. No vi que decía páprica. Se acabó mi estadía aquí. No sé cómo explicarles esto. Van a ser las 7 de la noche, pero no me siento triste para nada. Hace unos días estaba viendo mis videos de cuando me fui a Estados Unidos, cuando me despedí de mi familia, porque estaba teniendo homesick. Ya creo que se me pasó, pero es la primera vez que me da homesick. Nunca me había dado y estaba a punto de destruirme, pero gracias a Dios. Creo que ver esos videos me ayudó bastante. Ver a mi familia, y sé que los voy a volver a ver pronto, me ayudó bastante, entonces estoy feliz por eso. Lo que siento ahorita es que es el momento y no me siento triste porque mi amiga igual se va a quedar aquí y me dijo que puedo visitarla cuando quiera. Para mí ha sido una de las buenas personas que he conocido aquí en la residencia. Una buena flatmate. Y se ha quedado hasta las últimas y ella se está quedando ahorita sola, sola. Pero la voy a ver pronto sí o sí. Es súper, súper buena gente. Y no sé, chicos, siento ahorita que es el momento. O sea, siento que es ya. Siento que cada cosa tiene su tiempo y este tiempo de estar aquí en la residencia ya pasó. Fueron 2 meses que los he disfrutado bastante, bastante. Gracias a Dios mi papá pudo pagar esto. Gracias a Dios porque EF, ni el consulado, ni nadie me está ayudando. Gracias a mi papá, de verdad. Gracias a Dios porque mi familia aún está bien y todo eso. Y nada, chicos, ha sido duro. Ha sido bonito estar acá. Han sido 2 meses en los que he podido ver el amanecer todos los días y ha sido un amanecer de película completamente. Nunca en mi vida pensé estar 2 meses viendo amaneceres todos los días tan hermosos y tan diferentes. Fueron únicos, únicos de película. El cielo, el sol, las nubes, las estrellas. No sé cómo describir, pero de verdad estar aquí ha sido maravilloso. Pero bueno, todo tiene su fin y ha llegado el fin. Pero igual voy a volver, así que don't worry. Nada, chicos, así estoy ahorita. Ya dejé todas mis cosas afuera. Estoy con el aire. Lo que voy a extrañar es el aire acondicionado. Al lugar en el que me voy no tiene aire. Y obviamente no tienen el balcón de aquí. Pero bueno, chicos, eso es todo por ahorita. Y ya nos vemos pronto. Oh,